crisis entre el gobierno y el ILN, ¿quién tiene la razón? Mientras la delegación del ILN por medio de un comunicado anunció que no tiene sentido volver a sentarse cuando no se han cumplido acuerdos anteriores, la delegación del gobierno nacional pidió a este grupo guerrillero que aclare la voluntad de paz para continuar con el proceso. La crisis por la que está atravesando la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ILN es profunda. Mientras este grupo guerrillero mencionó en un comunicado que no tiene sentido volver a sentarse cuando los acuerdos pactados anteriormente no se han cumplido, la delegación del gobierno le exigió que aclare la voluntad de paz para continuar con el proceso. Actualmente, el gran enemigo de los diálogos, que están paralizados desde comienzos de año, es el tiempo, porque el cese al fuego entre ambas partes termina la próxima semana, más específicamente el 3 de agosto. Detalles. El cruce de comunicados entre ambas delegaciones comenzó el pasado 25 de julio. En un primer momento, la delegación del ILN se refirió a la crisis por la que hoy atraviesa el proceso de paz con el gobierno, cuestionando que no tiene sentido volver a sentarse a negociar cuando no se han cumplido acuerdos anteriores. Es válido preguntarnos, ¿qué garantía de seriedad merece un gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al ILN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores? Se lee en el comunicado. Otro punto importante del comunicado tiene que ver con los diálogos con Comuneros del Sur, facción de esa guerrilla que se separó del COSE para iniciar un proceso por aparte con el gobierno. Ese proceso ha sido calificado varias veces por la guerrilla como una traición a la mesa de negociación y un plan de infiltración. De hecho, en reiteradas oportunidades, la delegación del ILN le ha hecho saber al gobierno que para descongelar la mesa es necesario suspender las conversaciones con Comuneros. Sin embargo, los diálogos siguen adelante. Desde el 29 de agosto, las fuerzas militares ordenaron a sus agentes de inteligencia enviados a Nariño, luego de ser descubiertos como infiltrados, que desplegaran un proceso de desmovilización en contra del Acuerdo de México, en abierto desconocimiento de los protocolos que rigen el cese bilateral. Acto de perfidia autorizado por el presidente Petro, se lee en el comunicado. Finalmente, el ILN también resalta que desde diciembre de 2022 el gobierno acordó excluir al ELN de la denominación del Grupo Armado Organizado, GAO, pero señalan que hasta el momento eso no se ha hecho efectivo. La respuesta del gobierno. Luego de este comunicado del ILN, el pasado 26 de julio, el gobierno respondió con otro comunicado. Allí le exigen al Grupo Armado que, de una vez por todas, aclare sus intenciones de paz. La dirección del ILN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ILN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz, a la si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos, si quiere o no renovar el cese al fuego con su mecanismo de monitoreo y verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones, señala el escrito. Más allá de hechos puntuales y reclamos sobre supuestos incumplimientos, la verdad es que, luego de años de diálogo, el ILN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz, o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar, y si está dispuesto o no a construir, como dispone el Acuerdo 28, el camino de las transformaciones sociales, que este gobierno ha emprendido desde hace 2 años, a pesar de toda clase de cuestionamientos a los que se suman los del propio ILN, complementa la delegación del gobierno. Punto crítico. Mientras ambas delegaciones intentan solucionar sus diferencias, el principal enemigo de estos diálogos de paz es el tiempo. El cese al fuego entre ambas partes vence el próximo 3 de agosto, por lo que en caso de reanudar diálogos, será el primer punto sobre la mesa.